Hola, soy Ignacia Parada y hoy día realizaremos elongación de cuello sentado en una silla. Lleve su mentón hacia el pecho sin despegar la espalda de la silla, para sentir una leve tensión. Lo haremos 10 segundos, 4 veces. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora nos quedan 3. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vas muy bien, solo nos queda la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hola, soy Ignacia Parada. Hoy día realizaremos elongación de la pantorrilla. Apoye sus manos en la pared y coloque el pie derecho más atrás que el pie izquierdo. Con la rodilla derecha estirada, lleve el peso de su cuerpo hacia adelante lentamente para sentir un tirón suave en su pierna derecha. Haremos esta posición 10 segundos, 4 veces con la pierna izquierda y 4 veces con la pierna derecha. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos quedan 3. Sigamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Nos quedan 2. Recuerde ir a su propio ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deténgase en caso de sentir dolor. Nos queda una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para tener un entrenamiento completo, debes completar las tarjetas de movimiento articular, equilibrio, fuerza y flexibilidad. Esto puedes encontrarlo en las tarjetas que te entregaremos, las cuales tienen colores distinguiendo entre las diferentes categorías y siguiendo el mismo orden que se indica a continuación. La idea es que puedas realizar estos 4 ejercicios en una sola sesión y esto repetirlo al menos 3 veces a la semana y así ir anotando en tu calendario de actividad física. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!